Gracias, congresista Arana. La congresista Vilca Toma, congresista, para que... Me pide una segunda interrupción al congresista Becerril. Sí, sí. Por favor. Rápidamente, presidenta. Yo creo que sería bueno que acá vayamos quitándonos las caretas cada uno. Hay los que quieren el adelanto de elecciones ahorita, porque quieren, digamos, ganar a río revuelto. Quieren seguramente en las elecciones, antes que los partidos se puedan organizar, digamos, tener mayor posibilidad. Y acá, en el caso del congresista, le voy a decir con su nombre propio, Marco Arana, sí, pues, él está postulando como candidato a la presidencia por su partido. Tiene todo el derecho. Pero, presidente, que él quiera adelantar las elecciones para, digamos, asegurarse supuestamente que las otras bancadas como Fuerza Popular, el Partido Fuerza Popular, está de repente, según él cree, un poco desequilibrado, qué sé yo, no se confíe. Yo creo que intereses personales de ese tipo no es bueno, y hemos visto que salieron en la marcha algunos pues candidatos, ¿no? Moradito, Verónica Mendoza, y obviamente son los que quieren adelante elecciones. Y acá el señor Marco Arana tiene pues ese interés, por eso tanto afán en que esto sea lo más rápido posible. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Gracias, congresista Becerril. Congresista Vilca Toma. Congresista Arana, a ver, sí, yo le voy a dar, congresista Arana, porque es su derecho. Sin embargo, les voy a pedir, señores congresistas, por favor, centren sus pedidos. De lo contrario, sobre todo los que más piden que esto se acelere, están retrasando el debate importante que tenemos el día de hoy. Congresista Vilca Toma. Gracias. Pero antes de eso, congresista Vilca Toma, para que el congresista Arana, en uso estricto del reglamento, pueda hacer uso de su derecho a intervenir por alusión. Congresista Arana. Presidenta, gracias. Que quede constancia que nosotros lo que estamos haciendo es fundamentando un pedido sobre proyectos de ley que fueron presentados hace más de un año, no solo por mi bancada, sino por la bancada de Acción Popular. Uno. Dos. Que hay proyectos de ley, que hay un proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo que constitucionalmente tiene prioridad. Tres. Que hay unos plazos que no solo tienen que ver con lo que nosotros planteamos hace un año, más de un año, en nuestro proyecto de ley de adelanto de elecciones, ni lo que ha presentado el presidente Vizcarra, sino que tiene que ver con la ley de elecciones. ¿Cuál es el problema de eso, presidente, que usted permita que el congresista Becerril comience a hacer alusiones personales, que aquí hay miedo, que no sé cuánto? Bueno, si la respuesta es esa, presidenta, es que hay miedo, efectivamente, a que se cumplan plazos, a que se debatan los proyectos de ley de oposición, a que se use la mayoría parlamentaria para congelar los proyectos que no les gusta, para imponer mayorías y llamarle a eso democracia. Hay el temor de que efectivamente se pierda la inmunidad parlamentaria porque se está pedido por procesos de investigación. Esa es la respuesta, presidenta. Yo no he planteado en ningún momento ninguna razón de carácter personal, política, como lo ha hecho el congresista Becerril, de manera, yo creo, faltosa y grosera en este momento, porque yo lo que he planteado, presidenta, es, ¿hay proyectos de ley hace más de un año? Sí. ¿Hay prioridad del proyecto constitucional de los proyectos de ley ejecutivo? Sí. ¿Hay pasos electorales? Sí. ¿A qué vienen las alusiones y las descalificaciones personales del congresista Becerril que usted permite, presidenta? A eso voy. Ahora, si ese quiere que sea el tono del debate, bueno, esto también políticamente vamos a responderlo, porque en realidad lo que hay no es tanto temor a que hayan legítimos procesos de adelanto de elecciones, sino lo que hay es el temor a perder la inmunidad para la impunidad. Ese es el problema. Gracias, presidenta. Congresista Vilca Toma. Gracias, señora presidenta. Yo quiero reiterar mi posición y mi exigencia. Aquí no se trata de realizar ataques, señora presidenta. Se trata de evidenciar que existe un claro conflicto de interés respecto de quienes en esta mesa, en esta comisión, en este Congreso de la República, de quienes que están azuzando la violencia, son candidatos para las elecciones. Presidenta, perdón, ¿quién está quiere en esta mesa? Presidenta, ¿quién está aquí azuzando la violencia? No puede... Congresistas, por favor, los exhorto al orden. Congresistas. Señor secretario técnico, por favor. Señor secretario técnico, para que haga uso y nos lee el reglamento. Lectura del reglamento, señores congresistas.
Artículo 61. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Quiero dejar constancia que acá el señor me acaba de decir, muy despacito y suavemente, que no me va a dejar hacer lo que me da la gana. Y esta es una falta de respeto y un amedrentamiento, señora. Porque yo estoy haciendo uso de mi derecho al uso de la palabra. O sea, quieren adelanto de elecciones donde va a ser candidato con violencia verbal frente a una mujer en esta comisión. Permítame, señor y señora presidenta, explicar. Lo que sucede es que si hay un objeto de debate aquí, que es el adelanto de elecciones, para eso es que se quiere hacer, ¿no? Ir contra lo que establece claramente la Constitución, vulnerar derechos fundamentales, azuzando a la violencia, porque pretenden amedrentarnos a los congresistas con que la ciudadanía va a venir a atacarnos y nosotros tenemos que votar dentro de septiembre en esta mesa. Entonces, aquellas personas que tienen un directo interés y son candidatos no pueden opinar por decoro, no pueden presionar, no pueden pretender que se vulnere aquello que es una atribución nuestra. No se puede someter a la votación algo que constituye el ejercicio de una atribución. Si el congresista no está sometido a autoridad alguna, ¿cómo pretenden por votación someternos a los congresistas a cumplir un plazo que no está establecido por la ley? La prioridad que hace alusión la Constitución respecto a los proyectos que nos presenta el Ejecutivo se está cumpliendo, señora presidenta, porque yo le quiero preguntar a usted cuántos proyectos están dejando de lado porque el Ejecutivo acusó urgencia en este proyecto y estamos todos sentados para debatir. Pero lo que tiene que quedar claro es que aquellos que tienen un directo interés no pueden hacer uso de la fuerza en sus diferentes formas para vulnerar nuestro derecho como congresistas que no estamos sometidos a autoridad alguna. Y como saben que varios hemos sentado nuestra posición en contra, yo también quiero ser candidata a la presidencia, señora presidenta, pero no por ello voy a adelantar, voy a obligar que se vulnere la Constitución y por mi interés voy a hacer que las elecciones sean el 2020. De ninguna manera, señora presidenta, hay que actuar con decoro, con ética. ¿Cómo yo voy a ir por plazas y calles azuzando al adelanto de elecciones con violencia, con amenaza, si soy candidato? Ese tipo de limitaciones y de prohibiciones en otros ámbitos, a ver si usted va a ver que sea posible que un juez va a participar en un debate donde directamente va a ser beneficiado. Que un fiscal va a opinar sobre una investigación que se hace en contra de él. Hay ámbitos en los cuales se tiene que delimitar, señora presidenta. Y si queremos tener presente antecedentes, recordemos que el premier, ex premier Villanueva, se llenaba la boca de plantear la reforma judicial habiendo recibido dinero de Odebrecht. Él vino a este Congreso, enfrentó al Congreso y usó como su bandera principal la no reelección de los congresistas. ¿Pero cuál era su mensaje central? La lucha contra la corrupción. Pero teníamos a un premier de Odebrecht que había cobrado dinero y yo lo sabía. Ya se ha acreditado esa recepción de dinero por la información que ha sido registrada en la oficina de sobornos. Entonces, señora, ¿con el mismo cuento nos van a venir a adelantar, a apurar? ¿Con el mismo pretexto? Ni siquiera han hecho un mea culpa, ni siquiera han reconocido, ¿no?, el grave error que fue colocar a un premier de Odebrecht. Yo vengo insistiendo que la Fiscalía investigue el dinero recibido por los candidatos a gobernadores regionales en el año 2010. Había anunciado que habían varios que habían recibido dinero. En mi denuncia, en el caso Gasoducto, en el Ministerio Público, que ha sido encarpetada, escondida, a la cual ni siquiera le han dado numeración, hablamos en cómo se pagaron coimas, se compraron conciencias de los gobernadores de las zonas donde estaba comprometida el polo energético en relación al gasoducto. Entonces,
Ya Odebrecht le tiró a dedo a César Villanueva, pero no se lo tiró, no le dijo, no lo delató cuando estábamos en el debate de las reformas judiciales. O sea, gato en el despensero, pues. Él promovía la reforma judicial, es decir, del Ministerio Público, del Poder Judicial, entes que en el futuro lo investigarían, habiendo recibido dinero de Odebrecht. Promovió la no reelección de los congresistas, habiendo recibido dinero de Odebrecht. ¿Acaso la no reelección de congresistas, de estos congresistas, en este momento, es un pedido de Odebrecht? ¿Acaso el adelanto de elecciones es un pedido de Odebrecht porque necesitan empezar a contratar porque el próximo año tienen que pagar la segunda cuota de la reparación civil pagada que ha sido programada en 15 años? ¿Acaso no Odebrecht necesita a los tres próximos presidentes por lo menos para poder llevar a cabo el pago de su reparación civil? De ninguna manera, señora presidenta, se puede adelantar ningún plazo, mucho menos someter a votación. Yo me opongo firmemente, porque no se puede poner a votación aquello que constituye el ejercicio de una atribución reconocida constitucionalmente. Respeto las intenciones y las posiciones de cada congresista en esta mesa. Todos queremos algo, pero no todo es posible, pues. Y no nos van a, con el amedrentamiento, con la persecución, convencer a buenas o a malas a someter a votación algo que no está permitido por la norma, señora presidenta. Gracias, congresista Vilca Tomás, congresista Lescano. Señores congresistas, nuestros invitados están esperando desde las 9:00 de la mañana. Ya prácticamente va a ser una hora que hemos iniciado esta sesión. Les voy a dar el uso de su derecho a formular pedidos como corresponde, pero ya ni siquiera los exhorto. Les ruego, señores congresistas, que aterricen en un pedido concreto. Congresista Lescano. Sí, un pedido bien concreto, señora presidenta. Que esta comisión acuerde o que vote, ponga a votación, pasar el tema al Pleno del Congreso. Aquí se ha dicho que hay plazos para una discusión de un determinado tema, de una reforma constitucional, lo cual es absolutamente falso. Ya el año 2000, este Congreso de la República pasó el mismo tema de adelanto a elecciones al Pleno del Congreso con votos del fujimorismo. Ahora dicen que es inconstitucional, que no se quiere hacer esto porque hay candidatos presidenciales. Cualquier candidato presidencial, señora presidenta, tiene mayor derecho a entrar al debate. Si es parlamentario, tiene vigente su derecho. De tal manera que yo le pedía en forma concreta, para no dilatar más el tema, porque ahí está la votación del fujimorismo del año 2000, el mismo pedido que hicieron que pase al Pleno. Yo le pediría que se haga la votación, que este asunto se vaya al Pleno, porque los plazos no van a ganar. Porque si dilatamos esta situación, ya la adelanto elecciones, se va a ver frustrada. Entonces, ese es el pedido concreto, señora presidenta, que hago a efecto de llevar a cabo la sesión de manera lo más rápido posible. Gracias. Gracias, congresista Lescano. Congresista Miguel Torres. Presidenta, solamente para solicitarle que ya iniciamos con la participación de los invitados. Todas las sesiones es lo mismo. Si están preocupados, están por el tema de los tiempos. Creo que si sumáramos todos los tiempos que hemos perdido de manera previa en cada una de las comisiones, hubiéramos podido hacer dos o tres sesiones adicionales. Por favor, Presidenta. Muchas gracias, congresista Torres. Congresista Gino Costa, finalmente. Presidenta, yo me sumo a mis colegas Quintanilla, Arana y Lescano, en el sentido de que tenemos que actuar de manera rápida. Y lo digo por tres razones. Uno, porque es un proyecto del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Segundo, porque se trata de adelantar el proceso electoral y eso implica, como lo veremos ahora al escuchar a los jefes de los organismos electorales, que el tiempo no sobra. Y por tanto hay que tomar una decisión rápida, en un sentido o en otro. Espero que en el sentido de adelantar, pero en cualquier caso, el Congreso tiene que pronunciarse rápidamente. Porque además, Presidenta, de las razones que he dado, hay una gran incertidumbre en el país a raíz de que no sabemos si las elecciones serán el 2021 o el 2020.
y esa incertidumbre esté en manos de resolver esa incertidumbre, mejor dicho, esté en manos del Congreso resolver esa incertidumbre. Y no veo, Presidenta, que tengamos un cronograma para terminar esta labor. Me preocupa que, por ejemplo, el congresista Mantilla insista en que tenemos que esperar a que se pronuncie la Comisión de Viena. Usted ya agendó una reunión con representante de la Comisión de Viena, de Venecia. Parece bien, pero me preocupa que no tengamos un cronograma para decidir esto en el Congreso. El Ejecutivo ha dicho que tiene que ser en septiembre, y no es una arbitrariedad del Ejecutivo. Nos ha dado 60 días para poder discutir, madurar y tomar una decisión sobre esto. Más que suficiente. Y no da para un plazo mayor, considerando que los tiempos no sobran. Entonces, estamos haciendo uso del plazo que ha sugerido el Ejecutivo, pero no tenemos un plan de trabajo para concluir esa labor. Y cuando uno escucha a los colegas que dicen vamos a esperar el pronunciamiento de la Comisión de Venecia, ya sabemos que la Comisión de Venecia, cuyos pronunciamientos no son vinculantes para el Perú, se pronunciará entre el 11 y el 12 de octubre. Con lo cual, si nosotros vamos a escuchar ese pronunciamiento para después tomar una decisión, estamos fuera de todos los plazos. Por eso le pediría, Presidenta, que para la próxima sesión, yo voy a pedirle que usted traiga un plan de trabajo, pero yo más bien prefiero acoger el pedido que han hecho mis colegas, en el sentido de que, en la medida en que hoy día recibimos a los organismos electorales y el viernes escuchamos a los especialistas, esto pase la próxima semana a ser discutido en el Pleno. Creo que no tenemos otra alternativa. Recuerde usted que la semana subsiguiente, o sea, la semana del 23, ya es semana de representación. Entonces, si nosotros no abordamos la discusión de este tema en el Pleno ampliamente y tomamos una decisión la próxima semana, vamos a quedar claramente fuera de los plazos en los que deberíamos emitir una opinión. Por eso yo también respaldo la iniciativa de que escuchemos hoy día a los organismos electorales, el viernes a los especialistas, y a partir de la próxima semana pidamos un pleno extraordinario para el lunes, martes, el tiempo que necesitemos para tomar una decisión la próxima semana. Y pediría también, como lo han hecho mis colegas, que pongamos esto al voto, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Costa. Finalmente, congresista Vilca Toma. Congresista, señora Presidenta, yo me opongo al pedido de someter al voto de que esta comisión renuncie a sus atribuciones de debatir una norma, de aprobar un dictamen para que se pase directamente al Pleno. Claro, aquí quieren las normas por un tubo, pues, que se aprueben de la noche a la mañana. El congresista Becerril me pide una interrupción. Congresista Bartra, por favor. Congresista Becerril. Solamente para dejar en claro, en realidad no se puede aceptar lo que acaba de manifestar un congresista. Está bien que él lo sienta así, pero en esta Comisión de Constitución no lo puede decir así, de esa manera. ¿De qué estamos hablando? Dice, el Ejecutivo nos ha dado 60 días. O sea, eso textualmente. El Ejecutivo nos ha dado 60 días y tenemos que arrodillarnos ante el Ejecutivo, tenemos que hacer caso a lo que ellos dicen. Yo me niego, Presidenta, acá hacer genuflexo y más que una mesa de parte del Ejecutivo. Si hay congresistas que lo quieren así y así lo piensan y así lo aceptan, nosotros no, Presidenta, bajo ningún punto de vista. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Gracias, señora Presidenta. El respeto a las atribuciones de los congresistas no puede ser sometido al voto. Quiero dejar en claro algo, señora Presidenta. No se puede utilizar como un argumento válido y consistente decir que todavía tendríamos que modificar el cronograma electoral y que por eso nos tenemos que apurar. Un momentito, la norma no ha sido aprobada. No tenemos por qué adelantarnos nosotros y decir, no, el reglamento, la norma electoral se tiene que apurar. No, señores, es humo, esa ley no ha sido aprobada, no existe. Por otro lado, señora Presidenta, quiero negar tajantemente que exista incertidumbre, que no se sabe cuándo va a ser el 2020, el 2021. Oiga, la Constitución está vigente, por mucho que la quieran manipular, por mucho que la quieran atropellar, sigue vigente. Las elecciones van a ser el 2021, porque lo único que tenemos en esta mesa es una propuesta. El presidente Vizcarra no es mi jefe.
No tengo que obedecerlo porque no estoy sometida a autoridad alguna. Si hay otras personas, otros congresistas que están sometiendo su autoridad al presidente de la República, deben ser investigados por la Comisión de Ética, señora presidenta. Y de ninguna manera pueden usar esa expresión en esta mesa porque constituye una vulneración a una atribución del congresista y de este Congreso de la República. No estamos sometidos a autoridad alguna. Y me opongo totalmente que someta a votación aquello que es materia, ¿no?, del ejercicio de una atribución. De ninguna manera nosotros podemos renunciar, señora presidenta, a que el debate se dé aquí en esta mesa. Gracias. Gracias, congresista Vilca Tomás. Voy a responder brevemente. Señores congresistas, por favor, les pido que presten atención. Voy a leerles nuevamente cuáles son las actividades que están programadas. Lo dije al inicio de la sesión, lo repito ahora, para que no solamente lo agenden y participen activamente en ellas, sino que además tengan conciencia de que esta comisión está trabajando. Acá nadie está en ninguna actividad como las que algunos interesada y desinformadamente transmiten a través de algunos medios de comunicación. Señores congresistas, el día de hoy ya está esperando una hora el debate con los organismos electorales. Está acá que el jurado, la OMPE y la RENIEC para tratar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo a fin de resolver la crisis que ciertamente es una crisis originada por un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, pero que una vez más, responsablemente, nosotros estamos cumpliendo con dictaminar siguiendo el proceso establecido en el reglamento del Congreso. El día de mañana nosotros habíamos programado sesión, pero hay un pleno que está en proceso y debe ser comunicado en las siguientes horas, porque el Congreso no puede paralizar sus actividades. Así que, a fin de no interrumpir incluso las actividades extraordinarias de esta comisión, esto se está programando para el día viernes. El día viernes se les va a convocar, estamos en sesión permanente, nos hemos así declarado. El día viernes tenemos sesión a las 9:30 de la mañana para escuchar la opinión de los expertos. Estamos atendiendo allí las posiciones de quienes incluso ustedes mismos han sugerido. El martes 17 tenemos, la comisión recibe por la mañana a los economistas que nos darán los elementos de convicción que nos orienten a tomar una decisión. En la tarde tenemos la sesión conjunta con la Comisión de Justicia para ver el tema de la Junta. Señores congresistas, seamos responsables. No tenemos Junta Nacional de Justicia y el Perú, el Congreso no se va a paralizar y esta comisión tampoco va a paralizar sus actividades. Como verán, nos sacrificaremos todos. En la mañana trabajaremos el proyecto y en la tarde trabajaremos el tema de la Junta Nacional de Justicia. El día miércoles tenemos una actividad en la que van a participar dos expertos constitucionalistas de renombre mundial. Les ruego su presencia aquí. Y en la siguiente semana, el lunes 23, aún siendo semana de representación, tendremos una sesión aquí para que los miembros de la Comisión de Venecia, que tienen a su cargo la consulta, puedan escucharnos. Hay en todas las actividades que acabo de señalar siquiera la posibilidad de sugerir que hay ánimo de dilación, todas son actividades obligatorias. Ahora, si alguno de ustedes considera que debe sustraerse de su responsabilidad y repetir la historia que cometimos, que nosotros además materializamos cuando recibimos los pedidos del Poder Ejecutivo en el sentido de que resolvamos la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, declaramos emergencia, suspendimos, aprobamos leyes, aprobamos reformas constitucionales. Ha pasado un año, se ha resuelto la crisis, seamos responsables, señores congresistas. Ahora, con esto yo espero haber contestado a los pedidos de los señores congresistas que piden. Señores congresistas, permítanme terminar. Yo soy muy respetuosa del reglamento, acabo de señalar las actividades. Dos pedidos con respecto a que sea esta comisión la que determine si debe sustraerse de su responsabilidad con respecto a dejar de debatir, dejar de escuchar, dejar de tener opiniones para pasarlo directamente al pleno porque tenemos que resolver de manera inmediata. Les voy a dar lectura del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República que dispone: no se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen.
ni ningún dictamen que no hace, y lo que sigue. Señores congresistas, ¿damos o no damos cumplimiento al reglamento del Congreso? Estamos en este momento en pleno proceso de deliberación para construir el dictamen. Estamos dentro del plazo establecido en el reglamento del Congreso en su artículo 77. Sin embargo, voy a someter a consideración si se acepta o no el pedido del, de los señores congresistas con respecto a que ya no se debata, se suspende el debate. Hay dos pedidos. Por eso. Hay dos pedidos. Hay un pedido con respecto a que se suspende el debate, que ya no se debata más aquí, y que este pedido, sin dictamen, sin informes, pase directamente al Pleno del Congreso. Señores congresistas, en democracia... No, presidenta, ese es... Permítame, presidenta. El pedido que la bancada del Frente Amplio ha hecho es que haya dictamen, presidenta, que el dictamen se haga la tercera semana de septiembre. Eso es lo que hemos pedido y pase al Pleno. Y hay un segundo pedido del congresista Lescano, es que no haya dictamen y pase al Pleno. Entonces hay dos pedidos que hay que votar, presidenta, y no se nos puede decir que por haber hecho el pedido se nos va a llevar a la Comisión de Ética, como ha hecho la congresista Vilcatoma. ¿No? Gracias. Señores congresistas, una vez más, congresista Lescano, tengo reportado, tengo registrado su pedido. Y congresista Lescano, ¿necesita alguna precisión? Sí, precisión, presidenta. Es evidente, señora presidenta, y todos los parlamentarios conocen, que ha habido centenares de veces en el Congreso de que se ha discutido con proyectos de ley, ni siquiera con dictamen, asuntos urgentes en el Pleno del Parlamento. De tal manera que eso es viable. Mi pedido, señora Presidenta, es que vaya este tema con el proyecto al Pleno del Congreso como se hizo el año 2000 con voto al fujimorismo. Eso es el pedido. Gracias, señora Presidenta. Congresista Aramayo. Presidenta, gracias por cederme el uso de la palabra. Colegas, mil disculpas, estábamos en el programa del Parlamento Joven y nos estamos restituyendo la comisión. Presidenta, yo saludo el ánimo democrático, por el contrario, del congresista Marco Arana, que ha anunciado que va a ser candidato a la presidencia de la República. Me parece bien, me parece absolutamente atendible. Colegresista Costa, no pierda los papeles, por favor. ¿No? ¿Cuál por las ramas? Por las ramas usted y los monos. Señores congresistas, por favor, a través de la presidencia. El diálogo no está permitido reglamentariamente. Congresista Aramayo. Presidenta, no voy a permitir que nadie venga a menospreciar ningún adjetivo. Yo nunca he sido grosera con usted. Le pido que no lo sea conmigo a través de la presidencia. Entonces, acá hay intereses personales y partidarios con absoluta legitimidad de participar en una contienda electoral y yo saludo el ánimo democrático. Pero no vamos a ser irresponsables en que un proyecto de ley que es reforma constitucional vaya al Pleno del Congreso sin dictamen. O sea, hay leyes y hay leyes. Esta es una ley de reforma constitucional. Sería una enorme irresponsabilidad, señora presidenta, someterla al debate. Yo sí creo, en el segundo extremo, que esto debería ser debatido, sea la decisión que tome esta comisión en el Pleno. Sería saludable escuchar a los 130 parlamentarios. Pero decir que una ley de reforma constitucional puede ir sin dictamen no solo viola el reglamento, sino la Constitución. Y lo que sí creo, presidenta, es que hay que revisar los plazos y tener un predictamen después de haber escuchado a los constitucionalistas y al sistema electoral lo más pronto posible. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Señores congresistas, nuevamente, todos los pedidos son en materia de discusión, pero hay pedidos sobre los cuales la comisión, no me han dejado terminar, no puede pronunciarse. ¿Por qué? Porque respondemos siempre al reglamento del Congreso, señores congresistas. No se trata acá de lo que haya pasado alguna vez en la historia. Y el reglamento del Congreso, en su artículo mismo que acabo de mencionar, el 78, establece que la dispensa de alguno de los requisitos, léase dictamen, solamente puede ser determinada por la Junta de Portavoces. Esta no es la instancia, señores congresistas, en la cual debemos deliberar el poder sustraernos de algún cumplimiento de procedibilidad. Por lo tanto, señores congresistas, no es atendible en esta instancia poner a deliberación y debate ese pedido. Pueden los señores congresistas que han planteado esto trasladar su pedido a la Junta de Portavoces y será esta la que tome la decisión. Nosotros, señores congresistas,
presidiendo esta comisión, no vamos a irrespetar el reglamento ni nos vamos a arrogar atribuciones que no nos corresponden. Señores congresistas, vamos a suspender brevemente la sesión a fin de recibir a nuestros invitados la mañana de hoy. Señores congresistas, trasladen sus pedidos a la Junta de Portavoces. Esa es la instancia que determina una decisión de esta naturaleza. Suspendemos brevemente la sesión. Dieciséis minutos, se hace un breve receso para dejar pasar a los invitados que van a participar del debate que se inicia en la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Bartra. Previamente hubo un debate, ¿no?, con respecto si se deben modificar o no los plazos, acortarlos o no, para someter ante el Pleno el debate y votación del proyecto que presentó el Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones. Ustedes han visto que hay posiciones discrepantes, pero finalmente la presidenta de la comisión optó porque se respete el cronograma que ya fue aprobado por la mayoría. En estos momentos se va a escuchar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que dé su punto de vista. La presidenta de la comisión también recordó las actividades que se van a realizar durante la semana, en los próximos días. Se va a escuchar a expertos internacionales, ¿no? También existe la posibilidad, y así está confirmado, que van a venir representantes de la Comisión de Venecia para escuchar la posición de los congresistas. Ellos van a tomar una decisión, podría ser en los primeros días de octubre, de acuerdo también al comunicado que han enviado. Así que en estos momentos continúa sesionando, entonces, en unos momentos se reanuda la sesión de la Comisión de Constitución. Hay que señalar que también ha sesionado la Comisión de Ciencia, la Comisión de Pueblos Andinos, también hoy la Comisión de Transportes. Bien, entonces nosotros seguimos, les recordamos que para conocer más de las actividades parlamentarias usted debe ingresar a nuestro portal web congreso.gob.pe. ¿No? La ministra del Ambiente se presentó en la Comisión de Pueblos Andinos, ¿no? La ministra Lucía Ruiz aseguró que no están en una eventual situación de incidencia al iniciar su exposición sobre las medidas preventivas adoptadas por su despacho para evitar los incendios forestales en la Amazonía peruana. La ministra dijo que la situación que estamos hay preocupación cómo actuar para reducir la vulnerabilidad ante un eventual riesgo, ¿no? Se refirió a una gestión reactiva caracterizada por acciones de prevención y aminorar los posibles riesgos. Hoy también sesiona la Comisión de Presupuesto en el hemiciclo Porras, ¿no? Como lo pueden ver en pantalla, la comisión que preside la congresista Milagros Takayama. En el hemiciclo principal ya han llegado los invitados de la Comisión de Constitución. En unos momentos vamos a escuchar a la congresista Rosa Bartra reanudar la sesión. Veamos.